Lo vi que fuimos superior, pusimos por primera vez por minutos oficiales de cara al arco a los delanteros, tuvimos opciones de gol, no las pudimos concretar y bueno, parecería que todo lo sale mal porque al final, cuando estábamos festejando un gol que me pareció ver a línea corriendo y todo el mundo para sacar de la mitad, me encontré con que jugamos con pelotas largas, así que no me había dado cuenta que nos habían anulado el gol. Y bueno, sobre la hora, desgraciadamente, el tiro libre de Cuevas, creo que fue, que nos metió el gol. Otro. ¿Influyó el arbitraje, Marcelo? No sé, tuvimos un problema de que no pudimos sostener la ventaja y rápidamente nos convirtieron después del 1-0 y del 2-1. Pero me quedé sorprendido con la jugada del gol porque lo veo a línea salir corriendo. Es más, íbamos a hacer un cambio. ¿Sentís que es el final de un ciclo, Marcelo? Sobre todo por los malos resultados que está teniendo el equipo. No. Pregunta clara. Final del ciclo, no. No me voy de Patronato bajo ningún punto de vista. Voy a terminar mi contrato y esta respuesta no la vuelvo a contestar más a nadie porque me voy a quedar hasta el último día de contrato trabajando como corresponde y tratando de sumar los puntos necesarios para poner a Patronato en el lugar que, por ejemplo, hoy merecía estar, que quizás era con algún argumento desde de la generación de opciones de gol haber podido superar al rival. No se nos dio, así que voy a seguir trabajando para eso. ¿Te sorprendieron los insultos? No, porque es fútbol profesional y son cosas que normalmente suceden en todos los ámbitos profesionales, pero... ¿Te duelen? Son cosas que uno a veces las espera, hay lugares donde llegan más que otros. ¿Sentí que anduvo bien la línea de tres? Yo vi y tenemos testeado el control territorial que tuvimos, salvo algún pelotazo largo en un lateral en el segundo tiempo y alguna jugada del primer tiempo, manejaron la pelota los stoppers porque defendieron mucho en cancha de ellos, como lo sabíamos, y salían rápido de contra. Lo que pasa es que en ningún momento pudimos sostener la diferencia, entonces estábamos mucho posicionados territorialmente, por ahí nos salían de contra, no podíamos lastimar, cuando lastimamos nos convirtieron rápido. Fue un partido raro, con muchas opciones de gol, que era lo que nos estaba faltando y que creíamos que teníamos que generar. Creo que lo generamos, no la pudimos convertir y habrá que trabajar para el partido que viene.